¡Suichi! ¡Ay! Es un poquito tarde, ¿no? Saihara-kun. Buenos días, Suichi. Buenos días. ¿Are? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No deberías estar en el comedor? Boku wa... Estaba de camino ahí. Ano sa. Kaede. ¿Dónde está, no? ¿Sí? What? Ya. No es nada. Los otros probablemente están esperando por nosotros. Deberíamos ir. Aide está preocupado por ella. Me pregunto lo que le pasa a Suichi. Él parece preocupado por algo. Bueno, puedo preguntarle más tarde. Necesito ir ahora. Esto me pasa por este tipo de situaciones. Ahora voy a ir con una tostada en la puta... No era por aquí. God damn it, Naoki, deja de perderte. ¡Estoy muy loca! ¡Tengo que irme! Ok, según el mapa, esto es el comedor. ¡Damn! ¡Está cerquita! Pero no estoy acostumbrada aún a este lugar. Es muy raro por ahora. Y el comedor también me resulta curioso. ¡Ey! ¡Hola! ¿Cómo está, gente? ¡Oh! ¿Todos estáis aquí ya? Sate. Ahora, todos nosotros hemos llegado. Me alegro, parece como que no hubo víctimas. ¡Oiga, deje de pensar en eso, ¿no? ¡Pero por supuesto! ¿What? Por cierto, ¿estás bien, Kaede? ¿Te preocupas por mí? ¿Qué quieres decir? Bueno, te ves realmente emocionada después de que todos empezamos culpándote ayer. ¡Oma! Please, no es que la gente te odie ya, Oh, damn. ¿Qué estáis todos vosotros? En serio, vosotros chicos sois tan crueles, pobre chica. ¡Pero si tú empezaste acusándola! Ella trató su mejor posible de darnos coraje a todos. Y vosotros, perdedores, os molestasteis con ella de todas maneras. Pero si fuiste tú el que... ¿Cuál es el punto de traer ese tema de nuevo? ¡De hecho! ¿No culpaste tú a Kaede primero? ¡Ay! ¡Ay, Tenko! Me va a empezar a caer bien y todo, la feminazi. ¿Eh? ¿Ahora es mi culpa? ¿Por qué vosotros estáis culpándome a mí? ¿Porque es la verdad? ¡Joder, ese llanto! ¡No me lo esperaba! ¡Sois terribles, chicos! ¡Tan horribles! ¡Tan crueles! Oh, tú eres demasiado ruidoso. Para ya. Pero es cierto, todos culparon a Kaede sin tomar alguna responsabilidad ellos mismos. Sí, vamos. Todos probablemente estábamos solo cansados. ¡Cállate! ¡No hay excusa! Me cae bien Kaito, honestamente. Es un tontín como Hakure, pero es muy dulce. ¿Chiga? No, está bien, no me molesta. Really. Es solo... Debería haber sido más considerada con los sentimientos de todos. Estaba demasiado concentrada en el túnel, así que lo siento. Vale, bueno, si estás bien con ello, entonces lo estoy yo. ¡Yokata! ¡Phew! ¡Genial! Ahora todo está arreglado. ¡Oma! ¡Chotto! Pero tú la culpaste primero, ¿no es así? Eso da yo. Bueno, eso fue una mentira, ¿sabes? Una de aquellas mentiras que nos hacen más unidos o de alguna clase. ¿What? ¡No es cuando las mentiras unen a alguien! ¿Sabéis que la mitad de mis mentiras de hecho son contadas con buenas intenciones? ¿Eso va en serio? Ahora eso suena como una mentira. Solo olvidémonos sobre ello y discutamos algo más. Sí, please. ¿Vale? Todos pensemos sobre las maneras para salir de aquí. Oh, no. ¡God damn it, really, Monokuma! Antes de que hagáis eso, tengo un anunciamiento. ¿Qué ahora qué, oso de peluche? Hey, ¡no solo aparezcas de repente! ¡Es demasiado estrés para mi corazón!
Creo que le voy a dar una voz más así como a lo Mimi, tal vez de Digimon en este... en eso. ¡Oh, lo siento! No tenía intención de no sorprendernos. O sea, fue algo como un... ¿fue sin querer queriendo? Así que tenías intención de sorprendernos. ¡Ya! Bueno, tu anunciamiento. No es terriblemente importante, pero... es más fácil permanecer vivo siendo obvio de buenos zapatos en los obvios, en los buenos zapatos, ¿verdad? Ser empujado en un juego de la matanza no quiere decir que serás capaz de matar a alguien fácilmente. Así que pensé que sería fácil para vosotros entrar en el juego de la matanza dándoos una motivación para matar. ¡Dios, tan rápido! ¡Qué wea! ¿Motivación para matar? ¡Para cortar un motivo! ¡Eso tiene que añadir algo de misterio hacia los procedimientos! Wait, what? Incluso si un asesino es expuesto, podrían soltar una historia tristona que engaña a todos. ¿Qué estás diciendo? Tu lógica es imposible de entender. Pero eso siempre con Monokuma. Ahora anunciaré el primer motivo. Aseguraos de que grabáis este momento para la posteridad. What the fuck? Ahora entonces, el motivo especial que he preparado es llamado el pico de la primera sangre. Primera sangre. ¡Wow! Para el primer asesinato que ocurra, ningún juicio escolar será realizado. ¿Podéis creerlo? ¿Qué? Eso quiere decir que el primero que mate a alguien será graduado. Ninguna objeción atada a ello. No me lo creo. Monokuma nunca... no. ¿Ningún juicio escolar se llevará a cabo? No me lo creo. Es Monokuma de quien estamos hablando. Lo siento de que hice el juicio escolar parecer más importante de lo que realmente es. Así que para el primer asesinato he decidido no realizar un juicio escolar para nada. ¿Eso es raro? Eso es fucking raro, aunque imagino que es un engaño para hacer que una persona que esté desesperada por salir mate a alguien. Imagino. Por favor, solo relajaos, calmaos y matad. Después de todo, el primero es gratis. ¿Eh? ¿Eso es todo? ¿Solo tenemos que matar a alguien para salir de aquí? No, no, Miu, quieta, quieta. Quieta, Dona sube 3. Dona sube 3, quieta. ¿Eso es todo? ¿Qué se supone que eso quiere decir? Por favor, solo relájate. Primer pico, el pico de primera sangre. La ventaja de primera sangre, perdón, es lo que quería decir. No lo hagas sonar como alguna clase de bonus de un juego de show. Tú dices eso, pero apuesto a que estás realmente feliz, ¿ga? Oh, no. No hay manera de que esté feliz. Para de jugar con nosotros. ¿Crees que esto es divertido para nosotros? ¿Ah? ¿Realmente crees que mataría a alguien solo para salir? ¡En tus sueños! No vamos a perder contra ti. Prometimos los unos a los otros que escaparíamos de este lugar. Perdóname, tu falso bravado. Tú deberías concentrarte en cómo planeas sobrevivir. Tú solo tienes que matar a alguien, ¿cierto? ¿Por qué, bastardo? Ya veo. El dilema del prisionero. Qué inteligente de tu parte, Monokuma. ¡Hostia! De nuevo me encuentro con ese tema del dilema del prisionero. Como en... como en este Virtual Last Reward. ¡Hostia! ¡Qué cosas! ¿Qué es eso?
Todos sabemos que es mejor cooperar más que traicionarlos los unos a los otros, ¿cierto? Pero si no cooperamos, si no cooperas, recibes algún beneficio que nadie más obtiene. Es un incentivo para traicionar al grupo para darte a ti mismo una ventaja. Con eso, en la parte trasera de todas nuestras mentes, estamos menos dispuestos a cooperar. Ese es el plan de Monokuma. Para hacer un juego no cooperativo que tome el plan de Kaede para hacer que nos cooperemos. ¿Qué? Oh. Y si un asesinato fuese a ocurrir, sería incluso más poco probable de que cooperaríamos. Es como que él creó su ventaja por ese solo propósito. ¿Cierto? Apuesto que no podéis todos aguantar toda esta tensión en el aire, ¿cierto? Así que es mejor solo matar. ¿Qué? ¡Tú! ¡Machina-san! Parece que tú vas bastante en serio sobre forzarnos a participar en este juego de la matanza. ¡Monokuma siempre! ¿Cuál es exactamente tu objetivo? ¡Su objetivo no importa! Pasaré a través del... No dejaré que él lo tenga de su manera. ¡He tenido suficiente! Ono va a atacarlo. Kaito se deslizó hacia Monokuma para agarrarle, pero... ¡Oh, no! ¿Los Monocops? ¡Cómo no! Los hijitos vienen al rescate, lo más seguro. God fucking damn it, esto ya no se ve bien. ¡Hell yeah! ¡Parece como que tenemos un voluntario! Por fin, es hora para los Sisals. ¡No! ¡No te dejaremos poner una mano en papi! ¡Queremos que papi sonría cada día! Aquellos bastardos, será mejor que prestéis atención. Esto es lo que sucede cuando andáis con nosotros. ¿Qué? ¿Qué es lo que estáis planeando hacer, chicos? ¡Por favor, no lo hagáis! ¡Corre, Kaito! ¡Oh, no! En ese momento escuchamos los ruidos mecánicos emanando. Los Sisal que encargaron. ¡Oh, no! ¡Kaito! ¡No, no! El sonido del metal aplastando se hizo eco a través del comedor. Y entonces, un último... ¡No! ¿What? ¡Está aplastado, Monokuma! ¡Damn! ¡Mata a Monokuma! ¡Hijos de putas! ¡Padre! ¡Papi se volvió en una pila de metal! ¡Mono de velocidad! ¡Esto es culpa de Monodan de alguna manera! ¿What? ¿Por qué el pobre robot tiene que tener la fucking culpa siempre? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No estoy seguro de lo que está pasando, pero Monokuma está en pedazos. ¡Le sirve de bien! ¡Él solo obtuvo lo que él merecía! No lo celebréis solo aún. Estoy segura de que tiene un par que aparecerá momentáneamente. ¡Qué lista! ¡No hay un par! ¡No trivialices la vida de esa manera! ¿Qué? Cuando padre seguía con vida, él solía llamarnos cachorros. Que debemos atesorar la vida porque somos como copos de nieve, únicos en cada manera. ¡Oh, le di sin querer! ¡No más seguro que le di! ¡Oh, no! No quería esto, perdón. Si solo uno existiese, ¿entonces esto quiere decir que Monokuma está muerto? ¡Pobre papi! ¡Déjanos enterrarte con todos los honores! Sí, le cocinaremos bajo y lento para bloquear el sabor. ¿What? Mientras estamos en ello, deberíamos tirar algunas zanahorias y patatas también. Oh, quizá añadir algo del curry que queda también. Ya sabéis, la dulce clase, mi favorita. Oh, no. Todos querremos una ración extra grande de arroz también, ¿cierto?
Ahora que somos los nuevos directores, tenemos que comer más para que podamos volvernos más fuertes. ¿Cómo resulta todo esto de repente? Monokuma se va a mosquear. ¿Realmente está muerto? Nah, ya me lo creo. Nah, it can't fucking be. ¿Qué está pasando? Tonikaku. Todo es un completo desastre ahora, pero si no hay un jefe final... Entonces eso quiere decir que este juego de la matanza está cancelado. No creo que sea tan fácil. No creo... ¿Oh? ¿Cancelado? No lo creo. Monokuma es solo un robot. Tiene que haber alguien controlándole. No seas tan preocupado. Todo definitivamente ha acabado ahora. No sé yo. Con la mente maestra habiéndose ido, continuar con el juego es bastante imposible. Lo cual quiere decir que ganamos. ¡Yay! ¡Lo hicimos! ¡No me lo creo yo! Ya. Así que no estamos en peligro más. ¡Oh! ¿Así que solo esperamos aquí porque el autobús nos recoja o...? ¡Chicos! ¡Esperad un minuto! ¡No sabemos eso aún! ¡Kaede! ¡Para de ser un aguafiestas! ¡Todos siguen molestos por lo que hiciste ayer! ¿What? ¿Eh? ¡Pero no tenía intención de esa ma...! Oh, hay algo que... ¿Sigue habiendo algo que tú tendrías que hacer, Kaede? ¡No me digas que quieres tomar ese pasaje subterráneo de nuevo! Callaos, sabemos que es imposible. ¡Ay, temeros! ¡Estáis...! Lo siento. ¡No! Okay. ¿Qué más da? Parece como que hemos acabado aquí. ¡Uf, qué alivio! ¡Esto es Danganronpa de lo que estamos hablando! ¡No puede ser tan fucking fácil! ¡No lo puede ser, güey! No me lo creo. Después de que Kokichi terminó de hablar, todos fuimos por nuestros caminos separados. Decidí regresar a mi cuarto. No me fío, no me fío. ¡Es Danganronpa! Habría que ser tonto para pensar que esto realmente es el fin. Yo sé. Esto no puede ser el final. Solo creo que se están tomando demasiado en serio lo de Kaede, güey. No sé por qué, pero una vez que entré dentro de mi cuarto, solo empecé a llorar incontrolablemente. Oh. ¿Por qué? Oh. En ese momento el intercom en mi cuarto sonó. ¿Será? Oh, me dice que es Suichi. El intercom está... Intercom, ¿está alguien a la puerta? Rápidamente seco mis lágrimas y abrí la puerta. ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Ey! Kaede, ¿estás bien? Oh, Suichi, ¿qué quieres decir? No estoy triste, si eso es lo que te estás preguntando. Kaede, no es tu culpa. El pasaje subterráneo era una trampa. Era una trampa para hacer que pensásemos que podíamos trabajar juntos y entonces aplastar nuestras esperanzas. ¡Oh! Lo tuvo pensado bien ahí, Suichi. Sé eso, pero solo quería escapar con todos. Pero está bien ahora. Todo ha acabado, ¿cierto? Kaede, sé cómo te sientes. Creo en ti. ¿Qué? ¿Crees en mí? Hay algo que quiero contarte. ¿Vendrás a la biblioteca conmigo? ¿La biblioteca? ¿Qué se le ha metido a Suichi de repente? No sé, pero me cae bien y estoy dispuesta a hacer una quedada hermosa con Suichi. No sé, me cae bien. A unos le llaman pasivo y ese tipo de cosas y yo... ¿What? Oye, no juzgo. No juzgo, sobre todo siendo Fuyoshi y yo, pero... La biblioteca. Creo recordar aún dónde estaba. Y aquí está. Biblioteca. A ver, es el lugar ideal para mí, honestamente. Me encantan los putos libros, pero no sé qué puede tener en mente Suichi ahora mismo. I don't know. Como antes, la biblioteca vacía estaba llena con la esencia de viejos libros polvorientos.
Vale, antes de que diga algo más, quiero que me prometas que mantendrás este secreto. Vale, entendido. Suichi parecía aliviado y sonrió. Como un gran detective, él comenzó a explicar en exacto detalle. ¡Hora! Esta biblioteca tiene libros esparcidos por todas partes, incluso libros colocados en lo alto de las estanterías. Pero echa una ojeada hacia esta estantería. Es la única en la biblioteca que no tiene libros en lo alto. ¡Oh! ¿Esa? ¡Ah! ¡Tienes razón! También puedes ver que el suelo delante de la estantería tiene marcas notables. ¡Tienes razón! ¿Qué es esto? Me di de cuenta de las marcas la primera vez que vine aquí contigo. ¡Qué esperar del detective definitivo, ¿no? Esta mañana regresé a investigar. Eso es cuando encontré esto. Él entonces caminó hacia la estantería de libros, colocó sus manos entre la grieta. Y... ¡Oh! ¡Un pasadizo secreto! ¡Como Harry Potter! Espera, ¿esto es una puerta? Y movió la estantería. ¿Eh? ¡Guau! ¡Ugoita! ¿Se movió? Se abre. Mira, hay una puerta detrás de ello. ¿Una puerta? Blanco y negro, no me gusta. El patrón de la puerta oculta es blanco y negro. Justo como Monokuma. Ey, ¿crees que esta puerta está conectada a Monokuma de algún modo? Creo que podría ser, pero no sé nada de seguro. Esta puerta tiene un bloqueo de lector de tarjetas, así que no puedo abrirla. ¿Tú no puedes? Pero el mismo hecho de que esta puerta está aquí me hace considerar una cierta posibilidad. Hay una probabilidad de que uno de nosotros aquí esté cooperando con Monokuma. ¡Hostia! ¿Eh? ¿Ah? ¿Cooperando con Monokuma? Espera un minuto, ¿qué quieres decir con eso? Es solo una hipótesis ahora mismo, pero considera esto. ¿Por qué habría una puerta oculta aquí? Si fuese solamente para uso de Monokuma, él no necesitaría ocultarla. Él podría solo tener a los Monocops o los Sisals protegiéndola y manteniéndola a plena vista. Sin embargo, puedo pensar en una razón para que la puerta estaría oculta. Para que uno de nosotros pueda entrar a hurtadillas y usarla, sin que nadie alguna vez se dé cuenta. Quizá, pero no puedo creer que alguien en nuestro grupo podría estar trabajando con Monokuma. No puedo imaginarlo tampoco. Eso es por lo que es para confirmar mis sospechas. Decidí ajustar una pequeña trampa en este lector de tarjetas. Rocié algo de polvo dentro del lector de tarjetas, así que podría decir si fue usado. Por supuesto, fui cuidadoso de asegurarme de que el polvo no llegaría a caer accidentalmente. Y no creo que la persona deslizando su tarjeta se daría cuenta o se preocuparía por un poco de polvo. Así que si usamos el polvo en del suelo, quiere decir... Si usamos el polvo en el suelo, significa que uno de nosotros usó esta puerta, ¿cierto? No. Oh, damn. Eso se ve preocupante. Bueno, como mencioné antes, esto es solo una hipótesis. No tengo pruebas aún. Pero si es cierto, entonces incluso si Monokuma se ha ido, esto no va a acabar, Kaede. Oh, damn. De todas maneras, eso es lo que tenía que decirte. Por supuesto, no espero que me creas. Solo quería contártelo, sin importar lo que... Sí. Ya. Bueno, dirijámonos de vuelta. No deberíamos quedarnos aquí por demasiado. ¡Pero qué intenso! Después de poner la estantería movible de vuelta en el lugar, cautelosamente dejamos la biblioteca. Joder, pero qué intensa toda esta mierda ya desde inicios, ¿no? O sea, recuerdo hasta los... Creo que el único más activo fue el Danganronpa 2 después de... Oh, pero hasta el primero fue bastante tranquilito.
Kaede, por favor, no le digas a nadie lo que te mostré. No quiero causar pánico. Sí, sí, lo entiendo. ¡Oye! ¡Oh, es totalmente comprensible! Habiendo hecho nuestra promesa, regresamos a nuestros propios cuartos. Vamos a tener tiempo libre, ¿verdad? Yes, please, I want to. Quiero ya tener tiempo libre para salir con alguno de los personajes. No sé cuál. Oh. Pam, 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 pam. ¿O es de noche ya? I don't know. ¿Podría ser ya de noche? Monodan, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás solito? ¿Qué te pasó, Monodan? ¿Dónde están los demás? ¿Están en el funeral? Si es de noche, ¿solo uno? ¿Los otros Monocops no están aquí para enterrar a Monokuma? Bueno, de cualquier manera, lo que Shuichi me contó antes es realmente... disturbio. Uno de nosotros está cooperando con Monokuma. Es solo tan duro de creer. Pero si Shuichi confía en mí, eso es por lo que él me lo contó, ¿cierto? Entonces quizá debería creerlo. Entiendo que sea difícil aún así. Menuda situación de mierda en la que estar, ¿eh? ¡Entrando, Monokuma! ¡De nuevo! ¡Ya han pasado 2 días! No, nada. Me sigue perturbando. ¡Wow! ¡Ya estamos sin material! ¡Como la hora de cierre en un restaurante de sushi! Cuando una serie dura por varias temporadas, más tarde se quedará sin material. Eso es cierto, por eso a veces es mejor cuando le dan un final, dejarlo en un final y ya está, en vez de poner tanto rellenito. Mi memoria ha estado horrible últimamente. Me pregunto si es por cuánto la serie ha estado yendo. Espera, Monokuma, ¿me estás rompiendo la cuarta pared de nuevo? Espera, ¿en qué temporada estamos de nuevo? ¿Qué material hemos mostrado de lejos? Jeez, no lo recuerdo, quizá es porque han liberado muchas hacia este punto. ¿What? Oh, bueno, de todas maneras necesitamos nuevo material para el Teatro Monokuma. Por favor, enviad vuestros manuscritos junto con una amplificación de $1,000. ¡Ni de coña! Si vuestra entrada es seleccionada, recibiréis una tarjeta de regalo de $100. ¡Eso no compensa nada! ¡Qué precio! ¡No echéis en falta esta oportunidad! ¡Enviad vuestras aplicaciones hoy! ¿What the fuck? Quiero decir, hay mucho material ciertamente de Danganronpa, porque luego están las novelas ligeras, las temporadas de los animes, los juegos, que incluso han hecho remasterizaciones para otras consolas. Hay realmente mucho material de Danganronpa. Monodan de nuevo está todo solito. ¿Pero por qué no? No lo entiendo. ¡La han dejado solico de nuevo! Ya es por la mañana. No dormí bien la última noche. La conversación de ayer sigue estando en mi cabeza. Me pregunto qué es lo que todos los demás están haciendo. ¿Ya se han reunido en el comedor? Supongo que iré por ahora. Ay, pobre Kaede, joder, las cosas que tiene que estar pasando. Ya es el tercer día aún así, me pregunto cuándo va a surgir ya lo de un puto asesinato. Yo sé, no sé, me da puta... Me da mucha curiosidad más que nada sobre cómo se va a desenfundar todo esto y... ¡Que joder! Estoy entusiasmada por ver cómo serán los juicios escolares en este juego. Porque yo no me creo eso de que no vaya a haber juicio escolar. ¡Venga ya! Esto es Danganronpa. Mientras estaba como revisando vuestros comentarios, me he fijado en algunos, sobre todo, de cómo... Hay evidentemente... opiniones muy mixtas con referente a este juego. Y es algo que he estado notando incluso antes de poder llegar a subirlo. Pero I don't know, por ahora me está dando una buena atmósfera, por ahora creo que la banda sonora sigue siendo tan atrayente como la de los clásicos Danganronpa. El diseño de los personajes es genial y de hecho estoy sintiendo que están teniendo un mejor desarrollo que incluso anteriores personajes creados. Y no sé, solamente tengo ganas de ver el juego completo para valorarlo muchísimo más por mí misma. A pesar de toda mi preocupación, todos los que están en el comedor estaban de buen humor. ¡Eso es raro! ¿Por qué me perdí? ¡Kaede!
tío, por un momento no tenía ni idea de lo que iba a suceder. Me alegro de que resultó de esta manera. Sí, en serio. Dormí bien la última noche. También fui al baño y me cepillé los dientes yo sola. ¿Hiciste todo eso con magia? ¡Eres tan increíble, Kimiko! Alabemos a Atua. Seguro que él ayudó con su propia manera misteriosa y milagrosa. ¡No empecemos! Esto de Atua parece un acto secreto bastante. Porque Atua huele el peligro. Pero, ¿cuándo alguien va a venir a recogernos? 100%. Cualquiera que lo haga, asumo que vendrán hoy. No hay necesidad de preocuparse. ¿Por qué la cara larga? No es nada. Creo que nadie escuchará a algún tipo que no puede siquiera recordar su propio talento, ¿cierto? ¿Qué quieres decir? Realmente no es nada. Esto es un final bastante feliz. ¿Pero esto es realmente como esto termina? Sin pensar, lo había soltado en voz alta y ahora todos me estaban mirando. Quiero decir, es solo demasiado fácil. No creo que terminará de este modo. Me pregunto, ¿desearías que el juego de la matanza hubiese continuado? ¿Qué? No, para nada. ¡Entonces no arruines nuestro momento feliz, puñetera deprimendas! ¡Oye! ¿Qué está pasando? Ey, Kaede, no sé de lo que estás tan preocupada. Pero Monokuma está muerto ahora, no hay manera de que el juego de la matanza pueda continuar, ¿sabes? What? I fucking knew it. Sabía que no iba a ser tan fácil. ¿Y por qué coño pareces un yokai? Y esa es mi pista para aparecer, Kuma. ¿Qué? ¡Os lo dije! Monokuma. ¿Él sigue vivo? ¡No, no! ¿Vosotros chicos estáis ciegos o algo, Kuma? ¡No soy Monokuma, Kuma! What? Después de morir en un trágico accidente de coche, he sido renacido como un yokai. Llamadme Jibakuma, Kuma. ¿Por qué coño? ¿Dónde está? ¿Jibakuma? Desde ahora en adelante soy el director de la Academia Definitiva, Kuma. Podríais sentiros incómodos al principio, pero más tarde os acostumbraréis a ello. Yo lo dije, yo lo sabía. ¿Resbalé? ¡No, da tu puñetero fraude! ¡Ve a encontrar otro coche para que te choques! ¡Y esta vez permanece muerto! ¡Jeez! ¡Esto es tal cosplay de bajo nivel! ¡No puedo aguantar mirar! Pues yo creo que está bien. Tengo una importante pregunta. ¿No has confundido fantasmas por yokais? Los yokais son criaturas mitológicas, primeramente creadas de vuelta cuando la humanidad vivía cercanamente con la naturaleza. De vuelta entonces, eran la parte corpórea de un fenómeno natural inexplicable. ¡Tío, vosotros chicos sois unos aguafiestas! ¡Estaba todo arreglado para la aventura antes de que empezaseis a gritarme! ¡Ida! ¡Esto es por lo que odio a los adolescentes! Me habría pagado por día si estuviese lidiando con menos de 10 multitudes. Y justamente ya los monocops, mira tú qué cosas. ¡Ay, madre mía, yo lo sabía! ¿Para qué? ¡Es que no me escucha la gente! Yo lo dije. Jeez. Está ruidoso aquí. ¿Qué es toda esta revuelta? Espera, ¿qué? ¿Nuestro padre? ¿Quien pensábamos que estaba muerto, de hecho, está vivo? De ninguna manera. El papá Kuma es demasiado hippie moderno para resurgir del trofeo de la muerte es barata. ¡Yokai no shibasa! ¡Apuesto a que el yokai lo hizo! ¡No!
Eso ya ha terminado. No ha terminado aún. Creo que seguimos hablando con cosas fantasmagóricas. ¡Oh, oh! ¡Deberías habernos contado que seguías con vida! ¡Hemos estado haciendo estofado con tu cuerpo! ¡Espera! ¡Sí, papá! ¿Cómo está permaneciendo aquí entonces? ¿Quién es el cuerpo que está en la olla del estofado? ¿Cuál Papá Kuma es el real? No, ambos son reales. ¿Ale? Ah, pero padre, tú dijiste que eres el único de cada uno de nosotros. Que somos todos únicos, como copos de nieve. Oh, bueno, sí, hay solo uno de cada uno de vosotros. Pero yo tengo todo un par. ¿Eh? ¿Por qué tú tienes pares y nosotros no los tenemos? ¡Por supuesto que vosotros no tenéis pares! ¿Realmente creéis que cualquiera en estos días y edad tolerarían el trofeo de la muerte es barata? ¿Qué quiere eso decir? Pero ahora lo sabemos. Esta escuela tiene una máquina en alguna parte que puede hacer un montón de viejos. Solo activa esa máquina y puedes tener tantos pares de viejo como tú quieras. ¡Oh, no! ¡Te va a pegar! ¡Te va a pegar como... ¡Oh, papá! ¡What the fuck! ¡Demonios, no! ¡Esto es una reunión emotiva, así que todos vosotros podéis tener vuestras lamedas! ¡Padre, tu amor nos está humedeciendo! ¡Caníade! ¡No más, no más! ¡What the fuck! ¡Ay, mono, cómo! ¡No, no! Bueno, cuando os vi a vosotros, chicos, solo me emocioné tanto que no podía aguantarlo más. ¡Vosotros, chicos, sois tan adorables! ¡Dios! ¡Solo quiero ver cómo vuestros padres se ven! ¡Espera! ¡Yo soy vuestros padres! Yo... Lo siento, no puedo reaccionar a esto. Estoy demasiado en shock. ¿Esto quiere decir que el juego de la matanza va a continuar? ¿Continuar? ¿El juego de la matanza va a continuar? ¡Qué dolor! ¡No, eso no es el problema, caras de mono! ¿Qué quieres decir? ¿El juego de la matanza va a continuar? ¡Esto todo depre! Quiero decir, eso suena mucho menos aburrido, así que supongo que está bien. ¿What? ¡No, definitivamente no está bien! Así que eso es como va a ser. Si queremos terminar esto... Tenemos que derrotar a Monokuma y la persona detrás de él. Predije que habría un par, pero no esperaba que sería construido dentro de la escuela. De cualquier manera, asumí que esto sucedería. Este ambiente no era sorprendente. ¡Mame y yo! ¡Es así! ¿Entonces también asumiste nuestro siguiente desarrollo emocionante? ¿What? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿What? Ahora entonces estoy complacido de anunciar un motivo adicional. ¿What? ¿Un motivo adicional? Un tiempo límite está ahora en efecto. Si un asesinato no ocurre para la noche, dos días desde ahora... Entonces cada estudiante participando en este juego de la matanza morirá. Aplastado pedazos por incontables monokumas de la rumoreada máquina de hacer monokumas. Así que a menos que quieras terminar como un chicle rosado, podrías querer tomar este juego en serio.
¡Oh, te amo, Nakuma! O sea, que dentro de estos dos días va a haber asesinato. ¿De tiempo límite? ¿Nani? ¿Qué? ¿Todos morirán? ¿Qué? ¡Eso no es justo! Jeez, ¿por qué vosotros chicos siquiera venís a esta escuela si no vais a hacer el juego de la matanza? Tú eres el que nos forzó a venir aquí. Pregunta rápida, padre. ¿Qué quieres decir por incontables monokumas? Pensaba que éramos... levantados una vez que el tiempo se agotó. ¡Maldito cierto! ¡Deja que los Exisals hagan su cosa esta vez! Pero preferiría no ir a través de eso de nuevo. Me sentiría mal si vosotros chicos os cansaseis. Pero si dejamos a los Exisals volverse populares, podríamos tener verdadero dinero. Una verdadera vaca de dinero en nuestras manos, ¿sabes? Los derechos de merchandising solo nos harían más ricos que los sultanes. Eso suena interesante. Son mechas. Sí, sultanes, ¿ah? Muy tentador, pero... ¡No dejaré que vosotros, críos, arruinéis vuestros futuros! ¡Necesitáis tener a vuestros propios niños y arruinar sus futuros! ¡Papi! ¡Nos amas tanto! ¡Sobre todo, eh! ¡Eso es suficiente! ¿Oye? ¿Oh? ¿Tú sigues aquí? ¡Por supuesto! ¡Nunca nos fuimos! ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cuánto sufrimiento nos quieres hacer pasar? ¡Ya veo! Bueno, si estás sufriendo, todo será mejor que os deis prisa y iniciéis el juego de la matanza. Entonces podéis decir adiós, adiós al sufrimiento. ¡Bastardo! ¿No te das de cuenta de que trabajar juntos no tiene sentido? ¡Solo parad ya! ¿Sabéis lo que tengo que hacer, no es así? ¡Estáis rodeados de desconocidos! ¡Ni aliados ni amigos! ¡No necesitáis preocuparos por ellos! Además, tenéis la ventaja de la primera sangre. Eso quiere decir que la primera matanza es gratis. ¡Pero el juego de la matanza es grotesco, ¿eh? ¡Estoy empezando a sentirme un poco nauseabunda! ¡Yeah! Y si no juegan, entonces están muertos de todos modos, y eso es de alguna manera más grotesco. Ya veo. Sí, es gratificante por lo grotesco en lo alto. Podría ser capaz de tener estómago para eso. ¿En serio? Olvidad el juego de la matanza, entonces. Sería mejor para todos vosotros solo morir juntos. ¿What? ¡Cállate y que te jodan! Bueno, lo que vosotros chicos decidáis en siguiente lugar es cosa vuestra. Haced lo que queráis. Podéis morir todos juntos. Podéis morir todos trabajando juntos. O podéis sobrevivir por vosotros mismos. Es cosa vuestra. ¡Oh, damn! ¡Wow! Tío, padre está en la zona. Me estaba poniendo irritado hasta que él dijo todo eso. ¡Hell yeah! ¡Hell yeah! ¡Hacemos de vuelta algo de miel para celebrar el regreso de Papá Kuma! ¡Yo, Monodan, voy a conseguir algo de pura miel orgánica! ¡Desprende algo de miel en mí! ¡En nombre de la matanza! ¡Monodan, pobre, está traumado, me da! ¡Bajma! Sin palabras. Sin palabras. Wow. Después de que Monokuma se fue, todo lo que quedaba era mayormente miedo y desesperación. ¡Desesperación! ¿Qué vamos a hacer? La hora nocturna en dos días estará aquí en un instante. ¡Te tiene que haber algo que podamos hacer! ¡No puedo morir! ¡El mundo necesita mi genio! Y las donas. No quiero. Yo no quiero morir aún. ¿Morir? ¿Todos van a morir? ¿La muerte es la única elección? No necesitáis preocuparos. Atua os recibirá con los brazos abiertos.
Eso después de que muramos, ¿cierto? No, no podemos entrar en pánico sobre algo como esto. Yo haré algo sobre ello. ¿Tenías alguna fuente de acción en mente? Voy a empezar a pensar en eso ahora mismo. Suponía, no esperaba nada de ti en primer lugar. Tenemos que contraatacar entonces. Si luchamos contra ellos con algunos buenos ataques, podríamos tener una oportunidad de ganar. ¿Qué clase de movimientos de Aikido incluso envuelven ataques escurridizos? Venid, todos, contra usar cuerpo, mantener a todos a salvo. ¿Tú vas a ir en contra de aquellas máquinas con las manos desnudas? ¿No es eso demasiado arriesgado? El Joko ha hablado. Pero tenemos que hacerlo, si no lo hacemos, moriremos. Esperad, seguimos teniendo bastante tiempo para calcular todas las opciones posibles. No hay tiempo para ser indecisos. Estamos teniendo urgencia de tomar una decisión. Para morir peleando o morir del tiempo límite. ¿Por qué ambas opciones se envuelven muriendo? No hay manera. ¿Realmente vamos a morir? No quiero morir aún. Voy a sobrevivir. Voy a hacerlo sin importar lo que. ¿Sin importar lo que? Oh, damn. Espera, tú no puedes hacer eso aún así. Incluso si tú cometes un error, tú no puedes. ¿Entonces aceptarás la culpa? ¿Eh? ¿What? ¿Aceptarás la culpa si muero? Tengo gente que estará triste si muero, ¿sabes? Bueno. Estoy mintiendo, nadie estará triste si muero. ¿Alguna vez vas a decir una puta verdad? Pero no sé si lo mismo puede ser dicho de todos los demás. De todas maneras, voy a irme ahora. ¿Irte? ¿A dónde vas, Kokichi? Oh, no lo sé. Quizá iré de vuelta a mi cuarto y solo pensar las cosas. Solo. ¡No me gusta! No quiero pensar que tratará de matar a alguien. Yo sé. Como lo veo muy capaz. ¿Solo en tu cuarto? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Me estás invitando a venir a matarte? ¿Miu? No es que yo intentaría proclamar esa ventaja para mí misma. Soy de alguna manera demasiado clásica para matar a alguien. Hablando hacia vosotros, idiotas, es exhausto. Voy a ir a mi cuarto y descansar. Hasta la dona se ha puesto de los nervios. Ay, esto no va bien. Miu, será mejor que no hagas nada sombrío, ¿vale? No hay necesidad de preocuparse, ¿no es así? Nadie va a matar a nadie, ¿cierto? Si alguien va a matar, debería solo ir a por el robot. ¡No! ¡Eso es incluso peor! Así que todos sienten que matar está mal. ¿Pero por qué es eso? ¿Qué? Por supuesto, sé que va en contra de la ley. Pero las leyes son simplemente reglas que la gente decidió. Esto es un espacio removido de aquellas reglas. Por lo tanto, no hay necesidad de seguirlas. ¡No digas estúpida mierda de esa manera! ¡Incluso críos saben que matar está mal! ¡Es sentido común! ¿Incluso si es para sobrevivir? Somos como conejillos de indias en una mesa de laboratorio. No podemos ser quisquillosos sobre nuestras intenciones de supervivencia. ¿Qué? Solo desearía observar la hermosura de la humanidad y presenciar las profundidades de sus pecados. Así que no tenéis necesidad de temerme. ¿Seguro? Pues te veo buena pinta de asesino, ¿eh? Y sin problemas. Y no por las pintas, ¿eh? ¡Kyo! Los hombres en las suaves ciencias son bastante suaves en sí, así que no creo que él hará algo. No estoy equivocado aún así. Si queremos permanecer con vida, permanecer alrededor, quejándonos, no va a cambiar nada. Tal como las cosas están, todos no vamos a escapar juntos. Vamos a morir juntos. ¿Estáis, chicos, bien con eso? A ver, siento el aura demasiado tensa por aquí, gente. Vamos a calmarnos. Esperad todos, no hemos decidido nuestro plan aún. Moío. Puedes decidir eso por ti sola. ¡Oh, vamos! ¿Eh? ¿Ah?
Tus discursos medio arreglados no funcionarán con nosotros más, ¿sabes eso, cierto? Así que solo ve con un plan para ti sola. ¡Maki! ¡Estás siendo un poco cruel con Kaede! ¿No te parece? Ah, ¡espera! ¡Maki, espera! Solo voy a rezar a Atua. ¡Nos estamos separando! ¡Y eso es lo que no se debe hacer! Ay... Sí, ¿puedo solo ir y pensar en mí misma por un rato? Es una pena que no seré capaz de ocultar todas mis comisiones de arte especiales antes de que muera. O esa almohada especial que compré, ¿qué debería hacer? ¿What? Oye, como que eso suena genial, no podría... Ok. Pero, esperad, chicos. Chicos, no podemos escuchar a Monokuma. Todos, ¿qué ocurre? ¿Por qué todos esparcirse? Sí. Sí, vale entonces. Todos vosotros solo haced lo que queráis. Esto es exactamente lo que Monokuma quiere que hagamos. Así que, ¿qué más es parte de su plan? ¿Es parte de mi memoria de ello también? Si lo es, entonces... ¿Puedo incluso confiar en mí mismo? Rantaro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Dice. Hey, tengo una pregunta. Esto podría sonar un poco raro, pero... ¿El término caza definitivo suena para alguien? ¿Caza definitiva? What is that? ¿Qué es eso? Nunca he oído de ello. ¿Qué hay sobre ello? Nada, olvídalo. ¿Huh? What? ¿Qué quieres decir, Rantaro? No es nada realmente, solo estoy un poco confuso, es todo. ¡No, ahora no me...! Todos estamos un poco exhaustos por no ser capaces de recordar cómo llegamos aquí, ¿cierto? Bueno, en mi caso, no solo yo estoy lidiando con eso, también no puedo recordar mi talento. Así que supongo que te estoy pidiendo que resistas conmigo si digo cosas que no tienen sentido a veces. ¡Ay, esto no va bien! Nada bien. ¡Rantaro! ¡Ay, no! Si mirar atrás, Rantaro solo elevó su mano y se fue. Al final, no pude detener a todos de irse del comedor. ¿Por qué no hará nada bien? Solo quiero escapar con todos, así que ¿por qué todo va mal? Sé la respuesta. Es culpa de Monokuma. Él es quien está... el que le está controlando y planeó este juego de la matanza. Es todo su culpa. ¡Ay, Demet! Estamos yendo bien, ¿eh?